Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? No he hecho streaming 2 días seguidos, fíjate. ¡Pum! Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Tengo un pelo de mierda. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Cómo estamos, gente? No he abierto en 2 días, ¿eh? Eso ha sido raro en mí. Porque dije, ¡pum! Full streaming, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, resulta que ayer dormí 3 horas. Y bueno, hoy he dormido unas cuantas más, pero sigo estando pocho. Tengo buenas noticias. Entre ellas, me ha llegado el teléfono nuevo. Mira, se refleja la cámara en el teléfono. Se refleja la cámara. No lo he abierto. Si queréis hago unboxing. Pero no. En plan, no lo voy a encender ni nada. Simplemente lo enseño si queréis. O sea, porque me lo compré. Necesitaba ya uno nuevo porque el mío se reiniciaba solo. Así que vamos. Teléfono chino, hombre, no. Si te parece, me compro un Samsung de 1000 pavos o un iPhone. ¿Eh? Pum, cam. Aquí, pum, pum, pum. Oye. ¿No se ve? No se veía. Hola, buenas. A ver. ¿Hago así? ¿Hago un unboxing? Unboxing realizado. Boom. Vale. No lo quería abrir. Porque si no me iba a poner a mirarlo todo el rato. Pero te voy a ponerme el OBS aquí. Y así veo lo que se ve. Me da mucho miedo, no quiero que se me caiga. Ah, bueno. Dejo de hacer unboxing. Grande, Fanta. Gracias por el resub. 16 putos meses. Está este tío pirado de la cabeza. A ver, me trae esto. Creo que es la funda, ¿no? Trae una fundilla. Aunque. Y esto no sé qué es. USB Type Headphone. ¡Ah, amigo! Porque no tiene jack de 3,5 y te trae un desktop para conectar los cascos por cable. Aunque me traía inalámbrico. Porque lo pedí con unos casquillos inalámbricos. Y rentaba, la verdad. A ver. Que lo pueda guardar otra vez. La funda de Xiaomi. O sea, están bien. Pero por dentro tienen un tacto. ¡Ah! Súper.
¡Ah! Súper desagradable, tío, no sé. En plan, es una funda transparente, pero el tacto de dentro es que no sé si se oye. Es como muy desagradable, tío. ¿Sabes? No es ni Oppo, ni Huawei, ni OnePlus. A ver, ¿qué te esperas, tío? Yo tengo un presupuesto limitado. Me ha costado el móvil 250 pavos o algo así, ¿sabes? No me ha costado 500. Yo soy humilde. El sonido me ayuda a sentir como más por dentro. Hombre, pues tiene sentido porque si es rugoso, si escuchas. Es que es rugosillo. Y aquí está el teléfono. Que les pedí que me enviaran el blanco luego. Porque. Uy, igual aquí se ve algo que no debería enseñar, ¿no? No es legible. Bueno, eso, que aquí está el teléfono, vaya. Me pedí el blanco luego porque me dijeron: no, en el negro se ven mucho las huellas, no te pillas el negro. Les dije, cámbiamelo por el blanco. Y no me lo han cambiado. Así que bueno. Lo que hay. Quiero quitar el email. A ver, el número de serie me da igual. Lo que más me jodería sería el email. Ya está. Vale, aparcado. Y ya está, es un teléfono. Está guay. Está guay. ¡Hola! ¡Eh! ¡Me veo infinito! ¡Me deformo la cara, mira! Soy un puto payaso. Y ya estamos, poco más. Lo encenderé y ya lo pondré y tal, ¿sabes? En comparación con este que es el que tenía antiguamente. O sea, está más o menos igual, ¿no? Es un pelín más grande el nuevo y tiene menos bordes en la pantalla. Pero son prácticamente iguales. El que me ha dicho que se veían las huellas más en el negro, en plan, puede que se vean más, pero no le estoy dejando huellas. También tengo las manos muy limpias ahora mismo, pero bueno. Han pasado 50, que sí, Darky, que sí, que han pasado 50 minutos, coño. Otro día sin que Petrusco ponga las calidades. No, yo no pongo las calidades, las pone Twitch, tío. Yo por mí las pondría siempre. Si sé que os va mal. Enfoca tus huellas dactilares, pero estáis mal, loco. Estáis mal de la cabeza. A ver, ¿y qué más trae? Bueno, trae un cargador más grande que mi cabeza. Y mira que es difícil. O sea, mira esto. Plan, literalmente. Enorme el cargador. No sé cómo enseñarlo. ¿Sabes? Me cago en su puta madre. Y bueno, el resto de cosas las veré ya luego. Porque solamente quería ver el móvil. Todo ha venido perfecto. Le dejamos valoración al señor del Express. Siempre contribuyendo a las tiendas que lo hacen bien. A las que lo hacen mal, pues una review negativa. Como a los de mi espada láser. Nos cagamos en su putísima madre. Ya estaré. Esto lo he puesto mal, ¿verdad? Espera, 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 espera. Quiero guardarlo. Un cargador grande para un hombre grande. Hola, Tommy Rivera, grande tú, coño. A ver, ¿cómo va esto, tío? No me acuerdo ni de cómo venía y lo acabo de sacar. O sea, tengo memoria de pez. Vale, así. Aquí va esto ahora. Ahora aquí el teléfono. Y aquí encima iba esto, ya está. Aparcado, lo cerramos. Y ya le. Lo pondré luego solo. Y me pedí. Porque te costaba lo mismo. ¿Esto qué coño es? Lo que me flipa de este móvil es que tiene 120 Hz. Y eso es una fluidez que flipas, loco. No te olvides de nosotros, que ahora tienes 300 viewers. ¿Qué dices, cabrón? Me marca 17, no sé cuántos somos. La verdad, tampoco es que me interese mucho saber cuántos somos. ¿Qué dices, cabrón? ¡Me escucha a mí mismo! 17. ¡Cállate! Somos 17. ¿Qué me dice de 300? La vez pasada ya, pero fue porque el negro justo cerró y se vino mucha gente de su canal. Me traía estos cascos, en plan los de Xiaomi, y dije, oh, mira. A fondo. Si van a lo menos lo mismo. Fernet God, gracias por el follow. Entonces, vamos, que son unos cascos en plan los de Apple, creo. ¿Sabes? Me los compré por eso, porque como no tenía jack. Y aquí dentro se cargan en teoría. Es que no tengo ni idea de cómo funcionan los cascos inalámbricos. No he tenido nunca uno de estos. O sea, los cascos, los auriculares pequeñitos. Cascos sí tengo uno inalámbrico. ¿Juegas potente en el móvil? Si no, ¿para qué lo quieres? A ver. No juego potente en el móvil. Pero antes que comprarme un móvil de 150 que me dure una mierda de tiempo, preferí comprarme este. Que sí, que el móvil es para jugar y para lo que tú quieras. Pero también te vale para un móvil normal, ¿eh? Para el Candy Crush.
En plan, el móvil ese está hecho para que la gente juega mucho, pero no te hace falta 100% para eso. Por cierto, ¡boom! Aquí habrá caído una fresilla nueva, ¿no? Imagino. Si viene soltero el móvil pocho, ¿qué va? Si se reinicia solo, loco. Si no, no me cambio. Yo con este móvil estoy súper feliz. Mira, mira cómo va. Sea, va flying, pero se reinicia solo y me vende a veces. Los Xiaomi son muy buenos, loco. En plan calidad-precio, la mayoría, ¿eh? La mayoría, no todos, pero bueno. Restauro la ROM. Lo intenté y me dio mucha desanimada pereza y dije, paso, tío. Si restauro, me cambio de móvil. Le da un golpe en cada esquina y lo arregla. Bueno, este móvil ha pasado por muchas desgracias. Y tengo que deciros que ha sobrevivido bastante. Plan, ¿cómo enfoco yo esto? La esquinilla esta está reventadísima. ¿Cómo me tapo para que enfoque esto, coño? Enfoca. Ahí se enfoca. Esa esquina está reventadísima. Y este móvil ha volado, literalmente ha volado. O sea, intento. Sí, el Wild Rift va bien en este también. Y en cualquier Xiaomi te diría que te vais bien, vaya. Esta funda y este cristal templado aguanta que flipas. Mira, yo he cogido el móvil así, lo he boleado porque tienes mental breakdowns y esas cosas y te. Un resumen, ¿vale? No quiero recordarlo. Coge el móvil, lo he boleado mil veces, lo han pisado y el móvil está nuevo, tío. En plan, menos la esquinilla esa y la pantalla está nuevo. ¿Cuándo juegas con Necro Hunt? Pues cuando quiera. Ayer jugué con Notis por la noche un rato. A ver cómo vuela. No lo voy a tirar porque no se va a ver en pantalla, pero si no lo tiraba, así es que no se rompe. No se rompe, ¿no? Broma. ¿Queréis un request hoy o no queréis un request? Que estoy hoy traviesillo. Hoy vengo listo para aguantar trolear a la gente. No, tenía ganas de hacer streaming. Por cierto. Buenas tardes, pues buenas tardes, el mulero. Por cierto, si se rompía, ¿qué hacía? Me compraba uno nuevo aunque no tuviese dinero. Así que usaría el antiguo. Tengo un antiguo. Mi móvil antiguo. Otro Xiaomi. Ay, que no puedo. Este móvil, espero que muchos sepáis cuál era. Espero que muchos sepáis cuál era, loco. Este móvil fue muy, muy mítico, tío. ¿Qué pasa, chavo? ¿Qué pasa? Sea, el Xiaomi. Redmi Note 4 era súper mítico. ¿Se viene? No, Chavo Red se va a resuscribir. Grande, Chavo Red. Ahí Lorete, exacto. Hoy es tarde de Lolillo. Y si me canso, igual nos vamos al Isaac luego. Hoy podré estar hasta las 12 o así. Porque luego empiezan. Y bueno, pues no, no puedo. ¿Tú siempre quieres el Son Request? Voy, Alfon, voy. Noche de Pedrusco, no conozco a nadie. Un iBot. El que ha dicho lo de que cuando me compro la gráfica, en plan, cuando se me rompe la gráfica para comprarme una nueva. Si se me rompiese la gráfica, ahora mismo no podría hacer streaming ni nada. Literalmente nada. El chavo se ha suscrito, le sale el icono, pero no ha sonado. ¿Chavo? ¿Ha hackeado el bot? O me lo parece a mí. ¿Lo has hackeado? Lo que os digo, en plan, si se me rompiese la gráfica, estaría súper vendido. No tendría gráfica, no podría hacer streaming, no podría jugar a nada literalmente, porque mi gráfica antigua está muerta. Ni al LOL ni nada. No es por la mañana que te quedas sin gráfica un día más. Vamos a ver. Os voy a explicar por qué me da rabia lo de quedarme sin gráfica. Yo me meto aquí. Espera un segundo, que no quiero que se lique nada. Vale, no tengo la cuenta. Aparte que la web de PC Componentes va como una puta mierda, que le doy a loguear y no me deja loguearme. Tengo que loguearme en otro navegador. Yo me meto aquí, en PC Componentes, ¿vale? Me voy a Componentes. A gráfica. Imaginad que aparte de estas cuatro son una 3070, ¿no? Añado la 3070 a mi carro y se me pone aquí en el carrito. Vale, todo bien, perfecto. Llamo porque tienen que tramitar yo el pedido. Y en lo que yo he llamado ha desaparecido.
Pero lo que más me toca la polla es que a las 7, a las 7 y media, a las 8, que no hay soporte, que no te responden ni el correo, porque he mandado yo un correo hoy a las 7 y media de la mañana y me han respondido a las 12. O sea, no te responden los correos. De repente sale una 3070 y desaparece. ¿Alguien me explica cómo? En plan, ¿cómo ese señor ha podido comprarlo y yo no? Joder, siempre se me olvida quitar la barra de arriba, macho. ¿Por qué el señor que ha llamado o que algo ha desaparecido una 3070 y me dice, no, la acabamos de vender a un cliente? ¿Cómo la compró ese cliente? Me gustaría saberlo. ¿Alguien me explica cómo? Y la que yo estaba campeando, obviamente, desapareció y hizo. Y se fumó. Pero bueno. Me da mucha rabia, tío. Ya hoy me voy a acostar más temprano y paso de quedarme. Porque veo que estoy perdiendo el tiempo, loco. Veo que estoy perdiendo el tiempo y me está tocando la polla. No voy a mentir. Compra una en Wallapop. Vale. Vamos a meternos en Wallapop. No te preocupes, amigo. Vamos a meternos en Wallapop. Vamos a meternos en Wallapop, amigo. Vamos a meternos en Wallapop. 1000 pavos. 1050. 900. Esta es de segunda mano, de hecho. No es ni nueva. Y es una Ventus de mierda. 1000 pavos. 1160. 1300. 1200. 1200. 1200 la Founders, que es la más mala. 1100. 1200. 1300. Con bloque de agua yo no tengo líquida. 1300. 1300, 1150, 1200, 1400, 1100, 1280, 1150, 1250, 1250. Ahora vamos a hacer una cosa. Nvidia, precio 3070. A ver. Nvidia GeForce RTX 3070. Precio 549. Nvidia GeForce 3080. Precio 734. ¿Me estáis vendiendo una 3070 casi a lo que vale una 3090? Puede ser. ¡Oh! Me están vendiendo una 3070 más 300 euros más barato de lo que vale una 3090. ¡Oh! ¡Qué chollo! Voy a comprarme una en Wallapop. ¿Has mirado en el Express? En el Express te llega una broma, vaya. Te llega una putísima broma. Chavo, 3070 sí que tienes. Si te haces el configurador de PC, sí que tienes 3070. Lo que pasa es que vale una millonada. Mira, os lo voy a enseñar de hecho, para que lo veáis. A ver. Pum, pum. Si te metes aquí en PC componentes, componentes, configurador de PC. Pum, pum. Te viene a gráficas, pones 3070 y sí que hay. ¿Ves? Pero valen 800 pavos. Aún así te salen más baratas que las de segunda mano de Wallapop. Pero aún así valen una millonada. Pero no sé. ¿Por qué salen ahí IP? Segundo. Salen IP de. Son IP de gente del LOL que pinchaban un enlace y les decía dónde vivían para decirle. En plan, le gastaba broma, ¿sabes? No era mala, obviamente. Que la 3060 cueste lo mismo que una 3070 de salida, me toca un poco la polla, viendo que la 3060 es una putísima mierda. No sé, tío. Los precios del mercado. ¿Esta gráfica vale un euro? Pone que vale un euro. ¿Lo veis? ¿Me la puedo comprar de reserva por si se me rompe la mía? Con esto por lo menos puedo jugar LOL. ¿Y esto también vale un euro? ¿Una 1050, un euro? La quiero comprar. ¿Dónde lo pido? ¿Me están timando? ¿Que valen un euro? Quiero una. PC componente. Quiero una gráfica un euro. 560 un euro. Oye, 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 pero si estos son chollacos. ¿Por qué valen un euro? Cuando salga el minijuego, de esconderse lo jugamos si quieres, chavo. Yo al Genshin sigo jugando directamente para hacer la diaria y esta. Gastarla esta. Para el LOL te va, claro. Me sirve, ¿sabes? Me sirve.
Allí donde no has llegado, sabes que no te llevaré. ¿Y en la tienda del Instagram? ¿Qué tienda del Instagram? En Wish. Pff, en Wish. Odio Wish, tío. Lo odio. Me bajé la aplicación porque me salieron un montón de ofertas. Cuando me metí en Instagram, me salían historia, no sé qué. Cómpralo en Wish, cómpralo en Wish. Busco ese mismo producto y me cuesta el triple de lo que ponía en la historia, más gastos de envío. Y era en plan, tío, perdón. Perdón. Odio. 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 Wish. Suficiente. Grande, tú, de Force. Wish es una caga, pero me representa. Yo qué sé, yo me meto en AliExpress. Y en AliExpress ayer sucumbí. Porque ayer me puse a mirar cosas. Os puedo enseñar lo que tengo en el carro. ¿Dónde está el carro? ¿Y mi carro, macho? Cesta. Me voy a comprar esa mierda que es una cosa para dormir con los ojos de Pepe, de rana, y que se abren y se cierran. Y luego esta mierda se la voy a regalar a mi prima para que lo tire para arriba. Es un bicho en paracaídas que lo tira y va cayendo. O sea, la gilipollez más grande, pues consiguen que la compre los del Express. Y lo peor es que ahora solo me salen cosas recomendadas con eso. Bueno, no puedo enseñar a AliExpress porque igual sale un rabillo o una tetilla. Entonces no puedo enseñarlo a ciegas. Pero en plan, sucumbí, es que sucumbí. No, no puedo. No puedo, tío. De hecho, mira, mira este papo. Este papo. Este papo. Mira este pato, tío. En plan, ¿qué cojones es esto? Un pato. Que a mí me ganan con estas mierdas. Con cualquier mierda me ganan. Novedad, agua de bola, oh, son unos huevos, qué guay. En AliExpress se encuentra cada cosa más rara, tío. Unas zapatillas de pescado para niños. Mira, me lo voy a comprar. El otro tipo de papo. Hay muchas. Pegatina reflectante para coche. Pegatina reflectante para coche. Me parto la reflectante para coche con su polla, tú. Esta tienda tiene valoraciones. A ver. Con foto. Suficiente AliExpress por hoy, ¿vale? Eso lo pediré mañana. Pero. Compra esa. ¿Y dónde la pongo? Yo no tengo coche, gente, cabrones. Yo no tengo cochecillo. ¿Son antifaces? ¿Vienen con pantuflas de rana? No, vienen solo los antifaces. La mascarilla esta. En plan. El. ¿Antifaz? No sé cómo se llama, tío. Yo qué sé. Es para dormir. Y me renta un montón. Porque como me estoy acostando a las 8, pues me levanto, me pongo, o sea, me voy a acostar, me pongo eso así, dejo los ojos abiertos y cuando entra alguien en mi habitación se asusta. Mi hermana me asusta, pero yo le voy a asustar más. ¿Eres de los que se compran zapatos de 200 euros? No te gustan tanto. Mira, yo tengo. A ver, espérate. No llego, macho. No llego, me da pereza levantarme hasta allí. Tengo Ultra Boost de Adidas, que suelen valer 180, pero me las compro de oferta a 70 pavos. Y son las que me flipan ahora mismo. Y de comprarme una zapatilla de 200 y tal, no, no tengo Jordan, no tengo Jordan. Un colega mío tiene una web que vende y tal. A ver. Si tiene algunas que me gusten. Mira, tiene Jordan a la venta. De estas le conseguí yo una, ¿sabes? Estas también conseguí yo una. Pero en plan, yo no las quiero para mí, yo las revendía.
Bueno, revendía, le daba a él y me daba tasa, ¿sabes? Y más. Éramos socios, ¿vale? Pero es que no me gustan, mira, estas valen muy caras. Bueno, estas creo que son las de crío. Son... Ah, no, no son las de crío, no. Son horribles, tío, no me gustan nada. Es que hay poquísimas zapatillas que me gusten, tío. Por ejemplo, una de estas, vale, están guays, pero ¿tú pagarías 800 pavos por estas zapatillas? ¿Pagarías 800 pavos por estas zapatillas? Porque yo no. Plan que si te gustan, adelante, Hola, ¿sabes? Pero perrusco. Sé que a no mí has no me tenido molan. suerte encontrando piezas de computadora, y quería contarte que he escuchado de un hombre que ofrece tarjetas gráficas a jóvenes a cambio de que se vistan de waifu. Le llaman Sergio. Estas pillo unas mi primo, por ejemplo, ¿sabes? Pero es que hay muy pocas específicamente que me molen, ¿sabes? 1.400 estas, me cago en la puta. Están baratas. 3.700 estas. Ah, bueno. Las Yeezys que me gustan son estas. A ver, vaya que salga algo raro. Yeezy, Boss, Black Red. Estas Yeezys me gustan. Y si no hubiese tenido ningún problema, me hubiera pillado unas de estas, porque mi colega las tiene. Y le dije, te las pillo. Me flipan, son las únicas zapatillas caras que me flipan. Esta, este modelo en concreto. Si eso, el de la tira, pero el de la tira vale 1.000 pavos, así que no me interesa mucho. A fondo. Me flipan muchísimo. Cisore, gracias por el follow. Me flipan que te cagas, no sé. Me dice mi hermana, parecen las zapatillas estas de ir a la playa, ¿sabes? Los que se ponen los viejillos. Digo, pues no sé, a mí me gustan. Me mola un montón. Pero claro, de salida valen 220 y luego valen 300 de reventa. Estaba ahí. Yo tengo esas y están bien. Joder, Never Give Up, ¿no? Las de pisar piedra, exacto. Never Give Up está ahí con los dólares. No, pero hay mucha gente que se dedica a lo de las zapatillas, tal, y tiene un montón y se sacan. En plan, revenden las que no quieren y luego tienen. Si me sobran 800 euros, me compro una gráfica. Una 3070. ¿Cómo si te sobran? Pues es lo que os digo. En plan, las zapatillas no están mal. Pero que suban tanto de precio. Uf. Uf. Está con las tablas, pero no se quedan a sus. Coño, déjalo, que hagan si tiene lo que quiera, macho. ¿Qué canción es esta, loco? Alfon, ¿qué me has puesto? He adelantado el vídeo y salía el tío comiéndose un gusano. ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! La he pasado, lo siento, la he pasado. Os lo juro que sería un tío comiéndose un gusano. Me ha dado un asco. ¡Ah! Que aquí somos caballeros como Camelot. Joder, ¿usted me ha tirado el gusano? No. Pues véndamelo. Acá están los Petruskers, ¿no? Se me queda la baba. Gab, ¿qué hacía el otro día dando clase en el chat de negro? ¿Eres roleplayer tú o qué? ¿Eres roleplayer? Luego lo lanza al aire y se lo come de nuevo. ¡Qué puto asco, loco! ¡Qué puto asco! Sí, soy Petruska. El otro día, cuando estaba jugando España contra Francia en el este de Ibai, estaba todo el mundo. Soy Canekker. Llegaba el Jaume Dario y dice. Y ponía soy Petruska y 3 o 4 más le copiaron. Y yo estaba, pero loco, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vamos para el olillo, ¿no? Y hacía tiempo que no escuchaba esta canción, porque como no hacía streaming. Siempre Petrusker. Como Camelot. Me meto en la de Panteón Oscuro. Y go. Por cierto, del RP no dije nada, porque el otro día me enfadé un poco. En plan, pillé un poco de tilteillo. Pues fue en plan, yo no puedo hacer esto y esta gente sí, este puede hacer esto y yo no puedo hacerlo, ¿por qué? No sé qué. Así que jugaré off streaming, me he hecho un personaje nuevo y voy a probar de poli antes de dejar el server porque yo iba a dejarlo en plan, no me estaba divirtiendo mucho. Y voy a probar de poli ya tal. Si veo que me divierto, a lo mejor algún streaming. Si no me divierto, lo dejaré definitivamente. Así que ya está. Está dicho, para que no me preguntéis, ¿vale? Me apetece jugar a jungla, de segunda, por si me toca un Nunu sabroso.
3, 2, 1, ¡pum! ¡Pum! Me hace mucha gracia. ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Hola! Porque justo hago yo así, me pasa por encima y aparezco en otro lado, tío. La transición que emocionó a Steven Spielberg. Ah, me ha tocado un Midling. Creo que si viene un Yasuo potentorro, para empezar. ¿Dónde está esto? League of Legends. Pum. ¿Qué manejamos? Pues el campeón más asqueroso del videojuego. Zed. Tengo clase de inglés, venga, Alfon, tío, que vaya bien. Y ya sube Patricio, pero será gilipollas. ¿Soy platino? Sí, en esta cuenta subí. Está en platino 5, 0 LP, creo. ¿Qué jugué de últimas, Katarina? Porque estos son summoners de Katarina, Puede ser que jugase Katarina. La artillería, papi. Pues tenía unas ganas de ponerme a mirar el móvil, pero digo, como empiece con el móvil, a pasar las cosas al PC para pasarlo al móvil nuevo y tal, no abro streaming ni hasta mañana. Y menos mal que no lo he hecho, porque si no, no hubiera abierto. Móvil nuevo, sí, lo he enseñado antes. Gap, pero no estaba. Acá. Hice unboxing. Hola, Sucromi. ¿Cómo estamos? Tenemos AP, no tenemos AP, tengo que AP. Fuck, 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 fuck. No me apetece jugar una AP contra Sila. Me juego un casadín. No me apetece jugar esto, la verdad, con esta runa. Rápido, 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 rápido. ¿Qué era antes, Petrusco? Morir, matar. A ver, voy con Casadín, ¿sabes? Está complicadillo matar. El otro día hubo tormenta aquí. Y... ¡ah, hostia! Me ha copiado. Tiene el... ¿lo estáis viendo? Tiene el... el icono quitado el tío. ¡Hostia! Nivel 483, mi muerto. Estoy jugando contra un enfermo. ¡No! Hostia, que lleva 500 partidas en platino este señor. Su puta madre.
El Nasu es Platino 2, su equipo son Platino 3 todos, menos el Udyr. La Ashe era diamante la season pasada y la Zoe también. O sea, la Zoe no, la. La Serafín también era diamante la season pasada. O sea, tengo el MMR un poco por aquí, ¿no? Yo estoy aquí y el MMR está aquí. Cojones. ¿Cómo se hace para quitar el icono? Tienes que usar un programa un tanto especial que se llama League Tool, creo, o algo así. Y te puedes poner los iconos ocultos y eso. En plan, en teoría no banean, pero si lo usas, úsalo bajo tu propia responsabilidad. Eso o tener una cuenta de Riot que te viene sin icono. Pero buenísimo, hombre. A ver, pero eso ni se pregunta, ¿sabes? Eso se sabía ya. Sentamos bien, estamos ready, estamos ready. Es que... Pedazo de prepucio, ¿cómo que pedazo de prepucio? Yo soy nivel 300 o algo así en la main. No creo que me poke mucho, ¿no? Este tío, para empezar por escudo. Me voy a hacer una mierda esta. ¡Invade! Master Yi en platino. Bueno, hay un tío que es Kousep, que es buenísimo de Yi, el cabrón. Y es diamante alto, ¿no? Master. Hola, Time Quick. 30 segundos. Vaya. Ah. Hola, buenas, tome. ¿Ha matado? Ha flasheado. ¿Por qué flashearía? Kousep, no Kouset. Pedro entra, sale mini duque. Let's go. Minions have spawned. Nah, jugaron muy bien, los de Españita, la verdad. Aunque no tengo la emoción de país, por así decirlo. En plan de soy español, no sé qué, porque me da un poquito de asco en nuestro país. Pero bueno, eso ya son gustos, ¿sabes? Sea, la idea mola mucho. Pero es lo que os digo, que no. No me representa, ¿vale? Españita me representa que sean de mi tierra. No solo por ser de España. En plan. Es que con las mierdas de política y eso, tío, han hecho que decir Españita tengan muy. No sé cómo explicarlo, tío. ¿Sabes? Pero respeto, ¿eh? Si te gusta España, te respeto, ¿vale? Pero a mí no me representa. Andorra, no, simplemente eso. Me voy a Andorra, ¿eh? El mes que viene, gente. Joder, el perro, lo han dejado ahí atado y no para de ladrar, loco. En plan, por favor. Atiendan al perrito. No sé si lo escucháis por el micro, pero yo escucho todo el rato. ¡Wow, wow, wow, wow! La gente, como está aquí correo, debajo donde yo vivo, hay una oficina de correo. Dejan a los perros fuera atados porque no pueden entrar dentro. Joder, no me lo llevo. Y no paran de ladrar, loco. Los pobrecicos. Igual aquí está un poco fucked, ¿no? Tengo que pulsarle esto, si no estoy como una mierda. Joder, además pilla carrera el perro, empieza. ¿Qué está haciendo el Cleo? Yo no puedo ayudarte, tiene que ayudar el top, tío. O sea. Me flipo de que le haya hecho un 2-1 con el top y me eche la culpa a mí, tío. ¿Eres tonto? ¿O qué? Joder, el perro, loco. Bien, el Udyr. Estaba claro.
No tiene ni idea. Se me queda uno de vida, de verdad. Hola, Ojachebar. Ojbar. Vale, déjame en paz, loco. No me da tiempo matar a este. ¿Qué hace? Bien hecho, supongo. No entiendo. No. Siempre confié. A ver, me ha matado, ha sido un Lucky, pero no podía hacerle nada, loco. Me ha flasheado bajo torre. No esperaba que me matase igualmente, eh. Pega muchísimo. ¡Wow! ¿Qué tiene? Boda de... Oh, Dios mío, loco, ¿puedes parar? A tu casa, crack. Os lo juro, sigo escuchando al perro. En plan, llevo 5 minutos escuchando al perro ladrar. ¿Podéis dejar de dejar a los perros en cualquier mierda solo, loco? De verdad, ¿eh? Es que me está dando coraje. No por escuchar los ladridos, sino por el pobre perro, loco. ¿Qué culpa tiene el dueño de ese retrasado mental? Colega. Apostaste bien, Noti. Grande. No, yo. Le roba el cangrejo. Me quiero robar toda la línea. Drake, no, ha preferido robarme toda la línea porque le quita el cangrejo, tanto deliteado el pavo. Me la suda, sinceramente. Si se deltea su problema, no el mío. Que ha perdido el 2 para 2 contra el de top, no contra el de medio. Yo le he aguantado la línea, pero bueno. Ego player, ¿qué se le va a hacer? Ay. Tío, qué pesado eres, te voy a mutear, no quiero escuchar tus pings. Tonto. ¿Tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? Tiene con cara, no me renta pegarme con él, lo tiene full. Ahora sí. ¿Verdad? Se me da bien el casadín, ¿no? Aceptable, por lo menos, ni que sea.
Vaya, por Dios. Me iba, os lo juro que me iba a tirar. Por un milisegundo casi me tiro a por él. Menos mal. Ah, bueno. Otro esqueleto de dinero real. ¿Cómo? ¿Cuántos lleva? Tres. Pero como tienes tanta suerte. Es verdad que el sorteo se trae el Pokéfon que he enseñado antes. Exacto, me has pillado. Y una Switch también voy a sortear. Por los 700 subs sorteo una Switch. Bueno, tú te has jugado un porro más grande en mi cabeza, grande. Creo que está arriba. ¿Cómo no soy, tío? ¿What the fuck? Hola, buena, subir. Un poco pacardo el Sila, Xcorbuter. Hola, soy Xcorbuter. Me ha hecho gracia, perdón. Hostia, puta, el Xcorbuter se me había olvidado, Me echará la culpa a mí el G también, ¿sabes de eso? Sí, la teleport, lo siento, tío, yo no lo tenía. Este Silas por lo menos da la E, ¿sabes? Que es algo importante. Aunque la dé para suicidarse, pero sabe darla. Hola, Xcorbuter. Voy a darle a Nas. ¡No! ¿Qué está haciendo ese pavo? Toma. ¡Hola! Que salí en Dark Seal. Ya tengo 10 cargas, amigo. ¿Qué pasa? Mejor la kill para mí, coño. Voy 5-1. Déjame carrear. ¡Hostia! La se va 5-0. No tiene guarda, amigo. No puedo ayudarte. O igual sí que puedo porque es muy malo el Xcorbuto. ¿Quieres dejar de curarte pesado, coño? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! You only flee. ¿Qué dices, tío? Ah, le dice al Nasu. Está riendo. Adiós. Ya, sí, un poco un lucky, tío. Me quería ir, pero... Me he guardado el TP. Se llama Dirude Yile Storm. ¿Es algún nombre así raro? Bueno, este tío se llama Homicida. Dios, cuatro bots. ¿A fondo? Vale, por el follow, R Mandela. El G, ¿por qué está FK aquí, tío? ¿Bro? G, ¿te piensas mover? ¿A fondo?
¿Qué hace? ¡Ojo, se lo hace! Soy muy bueno, tío. Vale, por el follow también. Free sucio. Nah, no me he dado, de otro planeta soy con el casalín. Soy main. No sé, soy Petrusker. Luego ponéis la cara de que se me cae la baba, ¿sabes? Pero de esto poco la gente habla. Yo qué sé. La torre más importante del juego la tira el Petrusco, porque es el puto amo. No entiendo. Y hago lo que me da la gana. ¿Qué me queda para esto? Vale, no hay menos. Voy a farmar esto, con tu permiso, maestro G. Vaya. Me pillaron el ping que lleva media partida, Chao, hablamos mañana. Toma. Hola, Vito Pítez. No quiero tirar este B porque no tengo mana, tío. Ahora sí tengo mana. ¡Ahora sí tengo mana! ¡Vení! ¡Venid! Hola, Bitful. ¡A por ellos! Nah, soy main este personaje, loco. ¡Pero bueno! ¡Grande! ¡Ay! He perdido Gordy. ¡Grande, Aidex! El señor Lepaco resuscribiéndose. Celebrando esta multikill que me acabo de hacer porque soy el puto amo. ¿Qué haces, guarra? ¿Quieres pelear o qué? Hostia, igual sí que quería. ¡Hostia! Igual me motiva un poco, ¿no? No pasa nada, gente. ¡A fondo! ¡Eh, Rayleigh! Gracias por el follow. Tú no serás el tío que spameaba en el Discord de Necro en el Genshin, ¿no? Me he calentado un poco, me he calentado un poco. No tenía suficiente maná, si no la mato. Sí, soy, ¿has visto? Te tengo fichado, Te tengo fichado a todas las del Necro. Joder, la Ashe lo que pega, ¿no? Si todo. Se quedó quieto la Nami. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se sentó? No. Pong. Serafina, cuidado, Está tonta, yo qué sé, tío. ¿Qué están haciendo? Reborger, Intim, please. A ver, tampoco se podía haber escapado, ¿sabes? Pero se ha quedado quieta, en plan, ya, me rindo. No quiero seguir viviendo. No quiero respirar, la vida no merece la pena, tío. Joder, loco, le he dado los autos a quien no era. Soy uno inútil, He fallado todos los minions. Literalmente todo, Vamos a buscar amigos. Hola, buenas. ¡Oh! ¡Amigo! Adiós. ¿Qué? ¡Perdón! ¿Cómo saltó el muro? ¡Con la ulti! ¡Ha saltado el muro con la ulti! ¡No con la E!
¿Desde cuándo la R de Claire salta muros? Me gustaría saberlo. Bueno, no pasa nada. Nah, no podemos perder. El Nasu está aquí un poco... Ah, el Nasu lleva 200 cargas en 20 minutos. Wow, no será buenísimo el Nasu. ¿Qué pasa, 16 bits? Putita. Ahora un paso que viene Kled. Pero escúchame, literalmente ha saltado este muro con la ulti. ¿Desde cuándo se puede saltar los muros con la R de Kled? Me acabo de enterar ahora mismo, ¿eh? Y llevo jugando al LoL desde... ¿La Season 3? O sea, no sé, no entiendo. Eso es casi late, imposible perder. A ver, ya. Yeah. ¿Tú lo hiciste hace unos cuantos parches? Pues me acabo de enterar, loco. Hay un blue. Vamos por él. Lo tengo guardado. Me lo ha explicado. A ver, ha saltado. ¿Qué item tiene esta mierda? Full tanker. Si es por lo que. Igual. No sé. A por ellos, oh, me voy, perdón. Joder, usted perdone, eh. Joder, el maestro GG. Tío, ¿puedes parar? ¿Puedes parar? Vale 3k nada más. A ver. Vale 3k, pero si os calentáis tendré que subirlo, ¿no? No me importa el corazón. Tengo vuestra puta madre. ¡Ah! Para... Mario Araya, gracias por el follow. Jodete, qué. Yuyos, ¿quieres pelea tú o qué? ¿Uno para uno sin camiseta? Me lo va a quitar, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe que me lo va a quitar? Eso, G, quítale al que te está carrileando la partida el blue. Como no necesita mana, voy a matarla arriba. Homicida. Voy a hacerte un homicidio. No me gusta tu nombre. Que lo sepas. Cuidado, que me matas. Se la lleva la guarra esta, tío, es la verdad. Vete a dormir, anda. Que me vaya yo a dormir. Pero sí, he dormido bastante, cabrón. ¡Varón! Hola, buenas. Déjamelo a mí que me lleve el oro. Tazo de guarra, malparida. Pendeja, pelotuda. No quiero mana. Vale, 3k hace 4 días tenía 25 para puntos y tengo 3k. Ya, yeah, tío. ¿Los Winkle Points no valen aquí? Nah. Guardad los que pondrá, los haces palomitas y esas mierdas. Noche de japas. Noche de japas. Ah, pajas. Vale, entiendo. Entiendo. ¡Hola! Hijo de puta, cómo corre. ¿Quién? ¿Acaba de tirar ulti Susila? Porque ha tirado ulti Susila, no entiendo. JJS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 
No sabes. Rudy habrá drogado, sí, está arriba. ¡Ay! El Casadín sigue sin tener control 1 de animación. En plan, no tiene animación, loco. Cojones. Vaya. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Ya me da miedo que me mató antes. Adiós. Me voy. Anda, lo he encontrado por aquí. Anda. Uy, mucha gente, ¿eh? Mucho texto por aquí. Vámonos, vámonos. ¿Rusco somos números? Sí, soy número, sí. Uy, va. Tío, quería robar el blue y no voy a poder. Sí sabe. Bonk. Espérate, que viene el drogas. Hola, buenas. Bueno, le quito vida, loco. Mata lo que pega, tú. ¡Socorro! Que me da miedo, me da susto. Sigue por mí, me puedes dejar. Gracias, coño. Alfonsito, te como la hueva. Como Camelot. ¿Cómo? Llevo sin usar el TP toda la partida, loco. Me ves aquí. Noname Automata me sigue. Grande, Noname Automata. Hola, buenas. ¿Quieres jugar a mamás y a papás? No. Juega conmigo. No. Qué divertido jugar a mamás y a papás. Ahí va. No será este tío Faker, ¿no? Aparta. A fondo. Ha sonado ahora el follow, joder. Va con retraso el bot, como yo. ¿Lo que hay, tío? Sometimes you win, sometimes you lose. He fallado la segunda R, pero bueno, me da igual, me ha quedado bonito. Si quieres, muy bueno, tío. ¿Por qué no carrega así a padre? Porque no juego Casadín con él. Y porque no me toca un Sila manquito como el Skiscorbuto este que me ha tocado hoy. Ahí tengo doble. Si esta que la ulti. Dadme visión, amigos. Nada, visión. Va a hacer el blue de verdad, tío. Es que eres tonto, te mereces perder, tío. Te mereces que te caiga un, yo qué sé, una dagua en la cabeza y te hunda bajo tierra, loco. Que tengo 4000 de maná, tú. Stay strong, PS. Ah, que voy full build, no pasa nada, gente. 900 de AP Casadín. 900 de AP Casadín. No pongáis esa cara porque es lo que se merece el pavo, tío. Que me está troleando, no me jodas. ¿Cómo le quita un blue a Casadín, tío?
plan, fuera coña, cualquier otro personaje te lo compro casa bien. Ahora, ¿qué tal? Que si quiere bolsa. Soy Bobo Chat como SK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 S. Mierda, hay mucha gente. ¡Hasta luego! No me dispare, ¿eh? Mecánicamente, un helicóptero. Pobrecilla, me ha dado esta pena, tío. La pobre. Me ha dado esta penilla, tío. Oh no, que viene. ¡Abran paso! Aquí viene Claire. Ya estaría. Perdona, es que soy MBLR. Ah, vale, perdón, perdonado. Soy main Kasabin, tío. Lo siento por abusar, pero es que soy main, tío. Me sale solo. Y el TP lo sigo teniendo desde el principio de la partida. Lo he usado solo una vez en la partida. Nada, honor a esta señora, porque el G no se lo merece. Le meto un report más grande que mi cabeza, donde este mira, pum, 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 tonto. Oh. Me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido este daño, gente. NP for carry, cash. Le iba a escribir ahórcate, pero me lo voy a ahorrar. Maybe you still need time for kills. Me está diciendo que roba las kills, tío. Te he doblado en daño. ¿Cómo voy a robar las kills, tonto? Si he hecho más daño que tú. Eres tonto. Es tonto. Es tonto. Es tonto. Su puta madre. Panteón oscuro. ¿Qué pasa con Panteón oscuro? ¿Algún problema con Panteón oscuro? Se gana a Petrus carrilea, Petrus intea. Petrus carrilea, po. Es malísimo. Maybe next time you steal more kills and I'm too good to, for this game. Pero carrileame la partida, Kasabin, por favor. Qué loco, no me jodas. Y ahora sí, literalmente, el de la cara, el que le tenéis que poner esa cara es a la gente con la que me toca o con la que me toca jugar, tío. Si yo soy súper clean, es verdad que pongo caras raras cuando me concentro. A lo mejor cuando estaba tirando las habilidades con Kasabin estaba así. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a poner caras raras, tío. No pasa nada. Ya aprendió, estoy leyendo el chat porque estaba un poco focus, ¿vale? Quería ganar esa partida. Faltan 4K, ¿para qué? ¿Qué pillas con 4K, Chander? All Shire.
Por cierto, queda menos de una semana de sorteo, gente. Na 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 na. Más punticos para llegar a los 15k. ¿Para qué quieres 15k? ¿Qué vale 15k? Ah, para la gafa. Menos de 10 horitas para 1.5. A ver, están guapos los cambios, pero no tengo mucho hype porque esta última temporada, no, en plan, la 1.4, para mí, yo he entrado, he cogido lo que he pillado, lo primero que he pillado, y me he salido, literalmente. En plan, yo era entrar, salirme. Entrar, hacía la resina, me salía. Entraba, hacía el evento, me salía. No me motivaba a quedarme un pelín más de tiempo. Mira las cosas, mira las builds. Es que además me subía artefacto de mierda. Sigo viendo que va a ser un sorteo cuando todos sabemos que le va a tocar mi 3-70 a Nautic. Me habéis pillado, gente. Me habéis pillado. You got me, bitch. El personaje más que lo sé fuera, pum, y ya podemos jugar. Y lo reconoce, este es vuestro ídolo, hombre. O aviso ya de antemano por si le toca, porque como sé que le va a tocar a Notis, para que no echéis las manos a la cabeza, ¿sabes? Ya podéis darme un follow y todo lo que queráis, pero bueno, el sorteo le va a tocar a Notis y a Darky. O sea, son los mods. Mira el tweet de padre de ahora, ¿eh? ¿Qué ha escrito este señor? You come, no flash. You fucking crush. Dios, de verdad. Que puto vengas. Que no tiene flash, basura de mierda. Que está troleando. Está fucking haciendo run it down. Hostia, qué mal se oye, loco. Qué mal se le oye. Él rompe el micro de un grito. What? What? You come! No flash! You fucking crush! Dios, de verdad! ¡Qué pero puto se, vengas! ¿Que se no le ha roto el micro, de verdad? No está en streaming. Espera. Qué pique. Viego medio, viego jungla. Este es un claro caso de real medio, pero no puedo jugar real medio a ciegas. Pero puedo jugar. Un Sila. ¡Está troleando! ¡No habla! ¡Habla! No se la ha roto. Game bar. Se le habría petado por lo que sea, pero no se la ha roto. Me estaba asustando, digo, como si haya cargado el micro de verdad, me parto la polla, ¿sabes? UGG, Silas. Voy a hacerse la build rápidamente. La mierda de Galio medio, qué pereza, loco. What the fuck. Galio medio, qué cáncer. No quiero jugar contra Galio. Me da un poquito de asco, pero lo voy a matar 20 veces. Galleta a la poti. Buah, esto es muy bueno, tío. Así mismo. Na, 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 na.
¿Sabes lo peor? Que le quedó su cuenta de Game Boy para las notificaciones. Ah, eso es lo que suena el tutum, tutum. Eso era, ¿no? Vale, entiendo. Pero corrupción al poder siempre, ¿cómo? Ah, vale, corrupción por el, lo de sorteo, ¿no? Día nada más asco. Día nada más asco que quién. Sí, bueno. O sea. Pasa que cosan, ¿sabes? O sea, no tiene más. ¿Me hago esto y lo mato? ¿Confiáis? ¿Confía en que lo mate? El otro día jugué en streaming el Silas y se me dio un poco regular, ¿vale? Pero os juro que he mejorado muchísimo y soy muy bueno con Silas. He jugado un total de 0 partidas más con Silas desde entonces y creo que estoy preparado para superar este reto, que es Platino 4. Time to crack the upper crust. Bad boy, I don't give a fuck. Tan tarán tarán. Tan tan tarán tarán. ¿Esto qué mierda es, loco? Vamos aquí. Vení, coño. ¿Por qué va por ahí? ¿Por qué va por ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Ghosting? Tú intentas morir una vez y luego ganar lo que quiera. Eso es un poco sospechoso, tío. En plan, ¿desde cuándo Dario hace este passing? Si queréis por aquí fuera, vale directamente por la línea, ¿sabes? Recto. Pero si queréis por aquí en medio es porque se ha venido aquí a cubrir. No tiene sentido. ¿Cuánto falta para que te den el verificado? Imagino que mucho, porque me piden de media 75 viewers y tengo como 50 y pico. Idols are made to be desecrated, Galio. No sé exactamente cuándo te lo dan. A mí es lo que me pone en el panel de control este. Te pone, ten no sé cuántas horas de... En plan, los logros que te ponen son súper fáciles, menos el de los espectadores. De media. En plan, literalmente te pone a streaming 12 días distintos creo del mes y transmite 25 horas. O sea, eso los tengo de sobra. Ojo, primera sangre de The Riven. Me sirve. Pero Riven me dan con Ignite. Ah, bueno, el otro va con otra mierda. Que no acepte. ¿Eso es que se ha puesto la W? Creo que sí, ¿verdad? Qué rabia me da cada vez que meta el puñetazo al suelo, tío. No tiene CD apenas. Se nos llega. Bueno, saco minion, ni que sea. No, no le peguéis, coño. Holy fuck, lo que pega, tú. Interesante, está full maná y me ha reventado. Me gustaría entender ese personaje. Mierda. Escúchame, está full maná y me ha reventado. ¿Alguien me explica? ¿Quién me ha mencionado? Vale. Es Marbellita, pero yo Marbellita no juego ahora, amigos. Me saca ya minion. Si es que literalmente me ha reventado. Dancing. ¡Hostia! 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 ¡Lo ha metido bajo tierra! Lo he enterrado de una torta, tú. Escucha, lo ha hecho así. ¡Pum! Y lo ha mandado a tú. Pero, que tenía tres, que tenía más de media vida el bicho ese. ¿Cómo lo ha matado así, de esa forma? No entiendo. Ah,
¿Quién ha puesto esta canción? Es mi ídolo. Ah, no, sí he puesto el Spotify en vez de poner el otro. Quiten son request sin querer. Digo, joder, qué otra canción, loco. Y resulta que la he puesto yo. Soy mi propio ídolo. Obviamente lo soy, obviamente. Vaya, ha tirado ulti, ¿no? Ah, no, ha tirado TP. Creo. Bueno, no sé qué ha tirado, la verdad. Tampoco me importa. Ay. No puedo parar de perder minion. Soy un trozo de mierda. Egocéntrico streamer, ego player, ego todo, ¿sabes? Ese soy yo. Me habéis pillado. Qué pesado, ¿eh? Este personaje, en plan, fuera coña. ¿Qué sentido tiene? Taunt. Te levanta. Escudo de daño mágico. Quiero gordo. Quiero gordo. Vale. Lo peor es que lo puedo matar. Si meto full combo. Y no meto bajo torre. Que me ha dado fuera de rango, loco. Sí, claro. Ahora mismo. O sea, no sé qué fumas, pero pásame. ¡Eflas! ¡Ay, tío! ¡Qué asco de juego! Le he dado flashes cuando estaba taunteado y me ha flasheado cuando he salido del town, tío. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué está tan mal hecho? Yo quería flashear cuando le he dado la F, no tres cuartos de hora después, tío. ¡Hostia puta! ¡Qué tilteo acabo de pillar con esa mierda! ¡Dios! Que no sé qué sentido tiene que se ponga en cola el puto flash, tío. Qué mal hecho está esa mierda. ¿Qué juega? No tiene gracia, tío. En plan, me acaba de joder la línea solo para el flash ese. Cuando a Petrusco le dan una gran noticia. Y eso es una gran noticia, la cara que tengo ahí, gilipollas. Ya. Oh, how I missed the free air. Ah, que estoy tristón. El game está 100%. ¿Qué es eso? No estoy focus, hostia puta, tío. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Ahora lo veo. Pero en plan, fuera coña, no sé por qué cojones se le mete en puto cola un flash cuando estoy stuneado, en plan, cuando me ha tirado un taunt. Entonces yo lo quería tirar justo en el taunt. ¿No me ha dejado? Pues no me lo pongan en cola, tío. No lo tires. Salud, tío, dame eso, anda. Me la llevo, ¿vale? Hola, buenas. Me ha robado la kill con los cigarrillos. Soy muy bueno, tío. Se me da muy bien este videojuego, yo lo siento. He matado, hemos ganado la apuesta. Let's go, gente, let's go. Hola, buenas, ¿qué tal? Vaya. Soy el Gali y viene ya, ¿no? Parece muy alianza la nueva horda. ¿Qué pasa con la horda, tío? ¡Por la alianza! How beautiful a world is without walls. Na-n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 a.
Qué pereza me da ese campeón. Es una mierda y me da asquito. ¿Qué me queda para ítem? 500. Mis puntos. No confiáis, tío. Y soy main, sí, así os lo he dicho. Oh, vaya. Hola, viejo sabroso. Oh, no, viene a por mí, socorro. Bueno, la Riven está haciendo ahí un paso doble, en el arbusto. No entiendo. Da-na-na-na. Es Anduin. Only sheep need a leader. A ver. Ese Anduin, pero si ese bicho parece el Arthas, loca. A Lord Anduin, loca, loco. Riven. Ya vale, ¿no? Bueno, si me tiráis el Gerardito, me sirve. Hola, buenas, ¿quiere que le diveemos? Porque yo estoy dispuesto a divearle. Aunque Kinder está un poco fumadito. Lo que se cree. Ahora un paso que llega. Bueno, hasta luego, Riven, que tenga un buen día, ¿eh? Ah, para que los veas bien cómo te matan. ¡Oh, no! Loca. ¡Ay, Mari Carmen! ¡Marichocho! Retreat, consolidate, repeat. ¿Qué se hace después con este señor? Que no me he fijado. ¿Se hace esto de segunda? What the fuck? Nah, somos muy buenos. Yo lo siento, no lo quería decir, pero es que somos muy buenos, tío. Tenemos mucha sinergia. El pavo este es bueno, con la Kindred. Es bastante buenillo. No metís risa falsa, literal, Na 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 na. No more masters. Mira que lo he pingado, amigo. Joder, la Riven se hace uno para uno al Darius. ¡Qué pro! Uy, ahí hay sangre. Ahí hay sangre. Voy a matarlos a todos. Está aquí y está aquí. Voy a hacerme una triple kill. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me la presta? Gracias. Tú la has fallado, pero yo no. Mira. Déjame un segundo, amigo. Déjame un segundo. Mira. No. Bueno, era una triple kill, pero al final no ha sido una triple kill, ¿vale? Perdón. Al final ha sido una pocho kill, porque ha estado hasta flat. Soy Petrusker, ¿cómo los viste? Cabrón. Sí. ¿Te has perdido las dos partidas que acabo de jugar? ¿O he jugado solo una? He jugado solo una, ¿no? He jugado solo una y me he fedeado a tope con Casadín. Y mira, voy 2-0-2, perfecto score. O sea, quítame ya esa cara. Porque yo soy el de Easy. Tú eres el que se te calababa. Está ahí. No había sideline. Poder ilimitado. Cuando me llegue en la parte de arriba de la espada, si me llega algún día, hago otro vídeo saliendo de una caja diciendo poder ilimitado. ¿Parece bien? Nah, en verdad, por 500 subs lo hago. Ya sabéis, a pagar. No, somos números. Ya no será lo mismo, ya. Stain
Stay in the line. No ve como dinero, exacto. Era todo un plan para hacerme millonario. Pero no me está haciendo muy bien, la verdad. ¿Pueden dejar de morir, amigos? A ver, bueno, una muerte por torre. Dos ya es demasiado, ¿vale? Dos ya os habéis columpiado. Pero una te lo compraba. A por la triple. Oh, 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 me tiro una poti. Y empieza el videogame. Stay in the light, stay in the light. Stay in the light. Bueno, ha sido una triple, ¿vale? No ha sido mío, pero ha sido una triple. Está bien, igual. Oh, no. Nice top difference. ¿Qué dice? ¿Y el mid? Jungle Rally God. Te van a meter copy. ¿Por qué me van a meter copy, Asamita? ¿Tú estás escuchando alguna música? Asamita, hazme un clip. ¿Tú estás escuchando alguna música en mi clip? Creo que estamos hablando de cosas diferentes, ¿eh? Creo que... En plan, yo estoy cantando, pero... Escucho como una melodía en mi cabeza, pero yo en el vídeo no escucho nada. Pasa algo raro, ¿eh? Creo que tienes problemas de audición o algo así, ¿eh, Samita? No me puedes meter copy, no hay música. ¿A que sí? ¿A que va, borracho? Yo no escucho música, tío. ¡Espera, espera! ¡Le robo! ¡Le robo la ulti! ¡Mete un misilazo! Claro, ahora mismo. Atención, ¿eh? ¡Pepazo! Soy muy bueno, tío. Lo siento, pero es lo que hay, tío. Pum, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vámonos, pum. Lo he dicho, le robo el misil y le meto un misilazo. Y le metí un misilazo. Voy 4-0, o sea, poco se habla. Mierda, se ha hecho anticura, pero este hijo de puta. ¿Brumpezones? ¿Burrupezones? Ese hijo de puta, es ni pegándome. Te haces mayor, ya, Samita. Yo que no sé, de repente escuchas cosas. Creo que tiene el sonotone muy subido o algo así, ¿sabes? Entonces escuchas melodías que se oyen por fuera, por tu casa, algo así. Me va a quitar el gordo, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué va a 0-4 y me he quitado un mínimo así? Amigo, has pasado por encima un guarro, rompelo, loco. Me voy de aventura. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleep tonight. Ah, no hay nadie aquí. Pues me lo hago, Ay, es que sí que hay, sí. ¡Que vienen! Nah, worth it. Socorro. Coca-Cola, espuma. Jinx, ¿me prestas otra vez tu misil, por favor? Que tengo... Lo necesito para un trabajo. Ah, bueno, préstame tú la tuya. Adiós, me la llevo. Se ha ido cagado. Espérate, Jinx, que te voy a hacer una visitilla, ¿vale? No, para abajo no, para arriba, para arriba. Vete para arriba. No, para abajo no, amiga, para arriba. Esto es verdad, esto es verdad, que han venido cuatro, que han venido los cinco bots, esto es verdad. ¿Por qué le ayudo a la Riven? Soy tonto. Fuck.
Es un stream 8D. Claro, lo escuchas por ahí. No hay predicción. Yo que sé, el Darky que está empanado. Darky, trabajo. Pago de pago, coño. El throw, nada, si estamos de chilling. Lo único que he perdido muchas cargas. ¡Oh! He perdido mis 10 cargas porque me lo justo. Oh, no. Día triste. Mataron a mis hijos. Me puse la de Win. No, no, no tiene ganas, Darky, no tiene ganas. Me está doliendo la espalda, tío. Llevo unos días sentándome como el putísimo culo. Y no entiendo. Esta canción no se oye una mierda, amigo. A ver, pasa, ¿vale? Porque no se oye. Y no quiero ponerle a 50 de volumen para luego quedarme sordo. Esta se oye. No me apetecía que gane la de hacer. ¿Por qué? Pues sabías que iba a ganar, ¿o qué? Hay emoción de partida, ¿eh? Nah, como farmeo, ¿eh? Soy muy bueno, tío. Aunque haya perdido ese, pero soy muy bueno. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres que mate? Es que la Riven es un poco terrorista metiéndose aquí, ¿sabes lo que te digo? Trap, 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 trap. No me da tiempo ni tirarle la W, tío. Si es que es imposible. Están peleando como una mierda ahora, tío. Oye, Kindred, lo ha hecho muy bien en early. Deja de pegarle a un tío que está en tu ulti a un toque, que no le bajan más la vida, ¿sabes? Es inmortal. Está muerto. Madre mía, tío, madre mía. Vamos a perder la partida. Vamos a perder la partida final, de verdad. Lo que pega este tío, ¿eh? Acuérdate, le estoy spameando la W, gente. En plan, ¿sabes? Pero no funciona. Estaba stunned, no sé por qué, pero estaba stunned. A ver, ¿quieres que te enseñe el teclado? No se escucha bastante fuerte el... Free Baron. Ya, bueno, Free Baron. Pero si la Riven llega y se suicida... Voy, amiga. Nos peleamos otra vez, vamos a morirnos. Go, go, go. Aquí el Darius. Pues te tiro y ni te tonto. Hombre, respeta. Tío, qué pesado eres robándome minion. Es que va a 0-5, amigo. Roba solo a tu puta madre, por ejemplo. Vale, te dejo un bicho, jódete. ¿Ahora qué? Me roba la jungla, tonto. Holy fuck, que va la Nami con Zonia. What? What the fuck? No comprendo. Estoy yendo, amigo. Joder, lo que pega, tú. ¿Por qué llevarían Nami con Zonia? Que era solo el cronómetro, ¿no? Pero en plan, ¿por qué llevaría ese ítem? Siquiera. Hola, amigo. ¿Nos besamos? ¿Nos besamos? ¿Nos besamos? ¡A por Jinx! ¡Oe! Vale, perdón, fallo mío, lo siento. Oh, wow, Twitch, no harás mucho daño tú. No sé cómo me ha dado eso, pero... No sé cómo me ha dado eso. El Twitch, tío, es un hijo de la gran puta. En plan, va 0-7. O sea, no sé cómo vamos a ganar esto. Yo iba de puta madre,
Pero me he encontrado con una señora que va mejor que yo. Leal, pero no pendejo. Grande, Kiscorbuto. Sí, Kiscorbuto, ¿eh? Estoy haciendo cosplay de él. Porque si tan malo. ¿Hay noticias de la gráfica? No, no hay. No hay. Even death cannot shame me. Hay noticias de que voy a coger el DPC componente y le voy a empezar así a estrangularle. ¡Dame una gráfica! ¡Dame una gráfica! ¡Dame una gráfica! Y dejad de dársela a vuestros colegas. Yo creo que se la están dando a colegas suyos porque es imposible literalmente que salga en la web y a los dos segundos esté agotada, ¿sabes? Porque estoy recargando la página cada minuto por las mañanas, que es cuando restoquean y tal. Y es literalmente imposible. Así que yo creo que eso, se la están dando a sus colegas o lo que sea. Pero bueno, es la baja. Tuve una por 700, cogí la de 500 y tal, así que creo que voy a esperar y voy a hacer negocio para otra gente. Yo soy su colega y confirmo, pues consígueme una ya que eres su colega, loco. No, pero fuera coña, es literalmente imposible que las vendan a esa hora que además el soporte está cerrado, ¿sabes? Entonces me huele un poco a caquita. Entonces me da que le van a dar por culo a los componentes, no voy a comprar nada más allí. Y ya está. Necro estaba consiguiendo una. Necro, yo llegué a un trato con él. Y sí, pero no es una de PC componente, es una suya. ¿Ese pavo? Karma, ¿por qué me baiteas? Twitch, vas muy mal. Deja de robarme minion, por favor. En plan, no vas a hacer nada. No lo estás haciendo. Ah, bueno, que hay un galio aquí. Luego. ¿Qué hacéis? Madre mía, la Kindred que ha empezado de puta madre y está metiendo una entidad que flipas, tío. Préstame los misiles, porfa. Amiga, ven un segundo, porfa. Necesito un misil. Un misil, porfa. Oh, wow. No sé por qué me acerco. Vamos a rendirnos, anda. Buen misil. Bueno, yo quería el misil. Mi objetivo lo conseguí, tengo el misil. Pero eso, me parece muy feo en plan haberle comprado PC componentes, la caja, el procesador, RAM, otra placa. O sea, una placa mía, otra placa para un colega, la RAM para mi colega, cosas de la esta, el premium de PC componentes, un montón de mierda, y que no sean capaces de venderme una putísima gráfica, tío. O sea, en plan, es decepcionante. Que sí, pesado, que no tengo gráfica, tío. Pues si no te interesa, no, tic, le das arriba a la X del streaming y lo cierras, tío. Eres muy pesado, te voy a reventar, tío, tío, te voy a reventar. Lo pone hasta por Twitter, pues claro, cuento mi vida. Y cuando entra a Discord, pium, pues claro, te lo cuento a ti también. Es mi vida que es muy emocionante, tío. ¿Matamos a alguien? 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 ¿Can we kill anyone? ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Qué cojones hago aquí? ¡Soy muy bueno, joder! ¡Ey, me va a matar el varón, amigos! Let's blow this rat. Y se tirara un misil de mierda, ¿eh? Imagínate si hubiese cogido la ulti de Nami o algo de eso. Que era útil. Yo no tengo Taker, sí, claro. Taker sí la cop. Lo dejo ahí para verlo luego también. No, Taker Petrusker, ahí está. Esa es la imagen buena, coño.
Ya era hora de que alguien representase a los Petrusker como debe ser. No tengo vida, macho. Y lo banea, tío. Pero puede ser así de rata, ¿no, tío? Puto tío con más ego, loco. Si yo tengo ego, ¿cuánto ego tiene este hijo de la gran puta, tío? ¿Hola? Me censuran por decir la verdad, exacto. Petrusker no ticker, ahí lo tienes, Sapito Senpai, grande. Time for the kings to bow. No, tío, el pueblo ha hablado, tío. Lo que hay. ¿Qué hace este tío? ¿Qué haces? ¿Quieres pelear? Eso espero. Respeta los rangos, Noti, respeta los rangos, tío. No te puedo decir otra cosa. ¡Hola! ¡Adiós! Me va a quitar el guard, de verdad. Te pongo otro. Mierda, estoy muerto, ¿verdad? I'm too good, bitches. Y apuntando nombres para el banner del canal de Necro. Pero, tío, ¿cómo puede ser tan rata? ¡Corre, rata! ¡Corre, Nautic! Aquí está Nautic. ¡Corre, Nautic! ¡Dese prisa! ¡Nautic! Mira, mira, se hace invisible. Se hace invisible. Ahí va la ratilla. ¡Hi! I was born a mage. The Marcia made me a criminal. No habrá ningún señor por aquí perdido por la jungla, ¿no? No, para ti. Ya no lo quiero. They locked up a boy. But let loose a killer. Anda, un ping. Pom. ¿Qué CD tiene mi ulti ahora? 20 segundos. Ah, está bien. Está bien. Seré Petrusker toda mi vida, cuesta lo que me cuesta. Es un sentimiento, no una moda. Llevan unos meses. Oh, no, no te iba a hundir mi carrera de streamer. ¿Qué te crees? ¿Que puedes hundirme como a mi amiga? ¿Que le están tirando el streaming? ¿Me están tirando el streaming? Me estás hundiendo, Noti. Me estás hundiendo. El arcángel Gabriel te va a castigar. Crack. Para eso debes tener algo. Tenía 100 subs, ahora tengo 90. No. A por el Darius. Oh, hola, buenas tardes. Vale, mala idea, hasta luego. Dame un buen día. Es una pequeña broma, ¿vale? Ya se aprenden, bro. Bueno, ya no muero, hasta luego. Regalado. Y acercándose full busca fama. Exacto, tío. Me has pillado. Le robé el nombre a Petrusker original. Claro, me quería colgar de su fama, tío. Joder, lo que pegas a ti, hola. ¿Tú no los tienes? ¿Respeto a los rangos? ¿O sí los tienes? ¿Me prestas tu misil? Gracias. Trago en el ojo, macho. Nací no ticker y la vez Petrusker, hombre. Casi perfecto, obviamente. Le sobra lo de no ticker. Verdad, es como puño, loco. ¡Páralo! Ponlo al 12.
¡Cago en Dios, tío! ¡Misil! No lo escuchaba porque estaba escuchando esto. ¡El Tito Darius! Creo que estoy muerto. Igual no. Igual me escapo, pero no vale de nada. Hijos de puta, loco. Hijos de puta. Así gusta, a ver, había un montón de follón en la partida del LoL, no lo escucho por eso. ¿Qué hago yo contra esto ahora? ¿Entendés? Les tiro una ulti a los minions porque tenían calor. Como el MMS de LATAM. Préstamela, porfa. Sí, hombre. ¿Por qué le tiraste la ulti a los minions? Porque tenían calor, wey. Hemos perdido. No matter what. Yo lo he dicho, no me he perdido tiempo. En plan, esta gente ha intentado que te caga. 1-10, ¿sabes? X9 Twitch. Haciendo mofa de los mexicanos, es tu ídolo, tío. Era así el meme. Era de LATAM. Ponía report Nami, le ha tirado el ulti a los minions. Y dice, ¿por qué tiraste los ulti a los minions? Porque tenían calor. ¿Qué quieres que te diga, tío? Ey, Sila, cállate. No me hables. Respeta los rangos. Ha hecho más daño que yo al final, tío. No quiero escucharte, coño. Hola, Petrusco. Quería saber quién es tu OTD de LOL. Si no tienes OTD, entonces tus tres personajes favoritos. Mi OTP de LOL. A ver, ahora mismo en la main juego mucho Serafín. Es real. Estoy jugando en la Smurf y yo qué sé. Mi personaje favorito de siempre ha sido Garen, es que me flipa, es el mejor personaje del juego, ya está. Pero no lo estoy jugando mucho últimamente. ¡Ese Sila soy yo! En plan, escucha, le cambian lo de Hidden Boost por Petrusco y perfectamente soy yo, mira. Bueno, aunque a mí no me dan tramboliqueo, ¿sabes? Y empiezo a mover la cámara en plan... Pero, ¿ves? Yo eso no lo hago, de mover la cámara así. Pero perfectamente soy yo. Mira, one-shoteado por mí. Mira, si soy yo. Mira, soy yo, es que soy yo, literal. Ya está, triple kill. Soy yo literalmente. Y luego este, a ver. No estoy focus, hostia puta, tío. Se le ha liqueado aquí. Estoy focus. ¿O no? Ah, no, estaba mirando cómo quitarlo el tío, creo. Hostia puta, tío. No. Joder, el game estaba ganado, 100% ganado, 100.000% ganado. Sigue ganando. ¡Ah! Se le ha liqueado el usuario de Xbox. No estoy focus, y no escucháis el puta, turum, turum, mira, escucha. Turum, eso es que le han mandado un mensaje. Pero te voy a poner el otro este que se ve entero. Turum. Se está escuchando todo el rato el turun, turun. Mira. Joder, el game estaba ganado, 100% ganado, 100.000% ganado. Sí, ganado. ¡Ah! Turun. Turun. A mí me pasa eso y yo me tiro por la ventana, Turun, turun. Joder. El game estaba ganado, tío. Estaba ganado. ¿Un saludo? Pues un saludo, Cherdi. Se vienen los mensajes a la derecha. La gente poniéndole, hazme un hijo. ¿Dónde? ¿Se veía eso? No estoy focus, hostia puta, tío. Ah. Uno te ha invitado a jugar. ¿Y este que pone? El Mishor, dame un hermanito. Ah, que le serían los mensajes por ahí también. ASD, le escribe otro, pero bueno. Qué coñazo, tío, la mierda esa. Imagínate tener activado la Xbox Game Bar esa rara. Imagínate tenerlo activado. Qué puta pereza. A mí que me mandas tres Discord de seguido y ya me da un yuyu y empiezo... Qué asco, tío.
Tu puta madre, Nautic. Tonto. Ya vale, ¿no? O voy a mutear a todo y os voy a bloquear. No soy yo, ya, ya sé que no has sido tú ahora. Ya sé que no has sido tú. Ha sido el puto DJ, loco, el que pone 20 canciones seguidas. Bloqueado. Coño, que tengo el Discord para cosas importantes. ¿Me han puesto top? ¿Importante de qué, hombre? Ahora me están contando las marcas, Nautic, por favor. Ya, no me quejo de la música. Bloqueado como el Alessi. De Necro le mando un mensaje para ir al LOL. Hombre, a ver. Si me dice alguien de jugar al LOL, voy con el adúo. Pero bueno, es lo que hay. Voy a jugar, me la suda, tío. Estoy enfadado. Estoy enfadado y desatado. ¿Qué está roto en top? Que realmente me da mucho asco Bolívar y esas mierdas. No, Urgot, voy a ganarlo, que me da mucho asco. Adiós. Fuera. El Noti, desde que no juega el LOL. Nada, tiene cientos de Lambo patrocinado y el Lambo en la calle. No tengo... En la cochera solo me cago un coche. Tenía que comprar otra plaza de garaje y esas mierdas. No, no me renta un Lambo, que si no me lo roban. O sea, 8 años. Sí, 8 años es lo que llevas tú siendo un ventas. Pum, Garen. Jeje, Garen. Sí, sí, jugando con lo mismo, ¿no? Con Kero y esas mierdas. Sí, con Kero. Pum, 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 pum. Y pum, pum, pum. Vale. ¿Con Ignite o lo llevo con TP? ¿Quiero jugar safe o quiero partirle la cara? Ahora lo veremos. Nocturne jungla, panteón top, hueco top. ¿Ventas de qué lo que eres? No digo un ventas, mamahuevo. Rumble está fuerte y bolida vasco. ¿Rumble está fuerte? Ah, es Gwen top. Panteón support. Pues MR. Pum. A la Gwen yo creo que le gano sin Nite, ¿no? Bueno, como no le he jugado nunca contra ella, voy a llevar TP. Fight safe y ya está. Level 90 del pase. Yo soy 60 o algo así. Hemos jugado poco. En plan, yo juego poco con vosotros. Ignite para que no se cure. ¿Se cura esta este personaje de mierda? Es que tenemos dos ignites, paso. Mira, mira, gente, ahora vengo. Welcome to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. Ay, AFK report de qué, payaso. Coño, no se puede ir uno a mear. Mira, mira ese cuerpo farola, tío. Qué pesado en el cuerpo farola, tío. What the fuck? What the fuck? Hey, look. I'm holding the world up. Mato o muero. Morir, matar. ¿Qué te pasa, Darky? Darky, ¿sabes escribir? ¿No será un poco
Choni, otaku, cani, de eso. Mi internet de data no me deja bien, ver bien el streaming. Ya, lo siento, Twitch. ¿Yo qué le hago, tío? A ver, puedo cerrar y abrir, pero... No sé cómo funciona ese personaje, la verdad. ¡Silenciada, tonta! ¿Qué hace? ¿Quién te crees que eres, tío? Respeta los rangos, coño. No es Juvenite, ¿no? No, le gano. Bonk. Hasta luego. ¿Qué hace, tío? Ignite para que no se cure. Pues si no se cura. Si no se cura, si le he partido la cara, pobre, y no puedo hacerme nada. Y encima se le está pulsando la línea, o sea, más desgracia imposible esta tía. Vale, va a intentar darme con las tijeritas esas, ¿no? Ahora con la Q. Hacerme trrr, ¿verdad? Hazme trrr. ¡Anda, anda! Juego en tu mente primitiva. Soy un ser superior, lo siento. No, no, no. Ay, qué daño. Gira, 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 gira. Toma, torretazo, tonta. Pégate, eh. Bonk. Hay una mierda de personaje, ¿no? De repente ha subido un 70% la opción de matar. Hombre, Darky, está un poco empanado, ¿no? Le quedaba a ella, pero le estaba tarjetando un minion sin querer. ¿Qué quieres? Que vaya a ayudarte, voy. No voy a ayudarte porque estoy matando a esta señora, ¿vale? La tía ha dicho, voy a ayudarle al nocturne. Pero no se ha dado cuenta de que no puede ayudarle al nocturne si no puede conmigo, o sea, en plan... Me apetece un Motorola, loco. Motorola, un normal. Lolololole. Hasta luego, X-Corbuto. Nos vemos. Ay, qué daño. Vaya. Se lleva 14 minions, la pobre. Me está dando pena, eh. Vaya, se lo miré, ¿verdad? Ah, pues no. Ay. Ah, bueno, perdón, no te pego, no te pego, no te pego. En plan, la mierda esa no sé qué cojones hace exactamente. La hace inmortal, la hace que no le pueda pegar, básico. Con la L hago daño, no lo sé. El Silas Troll del anterior. Lo he leído, chat, lo siento, estaba leyendo el chat. No, no ha colado. No ha colado, chat. Tienes que pegar. Ah, vale, si estoy dentro del círculo sí puedo pegarle, pero si estoy fuera no. Entiendo, vale. Y si le pego desde fuera, no le hago daño, ¿no? En plan, si fuese por ejemplo yo la Diana, si le doy una Q no le daría nunca, ¿no? O algo así. ¿O qué? Es lo que no llego a comprender. Como sin Zao, vaya. Entiendo, 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 entiendo. Understandable. Have a nice day. Ya 26 minions, amiga. Yo no seré el que te diga que lo está haciendo un poco mal, pero...